Buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember y hoy vamos a hablar del fuera de juego, ¿vale? Que, bueno, sé que muchos lo sabréis utilizar, pero un montón de gente seguro que no lo utiliza. Y la verdad es que, para evitar contraataques, esto de que el rival siempre te pilla la contra, ¿no? Pues está muy bien saber esto, ¿vale? Entonces vais a ver, os voy a poner varios ejemplos y dos formas de tirar el fuera de juego, ¿vale? El primero es automático, ahora lo vamos a ver. Fijaros cómo dejamos al jugador en fuera de juego. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos activado las instrucciones de juego con el pad de dirección, dándole hacia abajo y nuevamente hacia abajo para hacer la estrategia del fuera de juego. Entonces, bueno, vamos a verlo con detenimiento. Aquí tenemos este ejemplo. Damos al pad de dirección y volvemos a dar al pad de dirección hacia abajo para activar ese fuera de juego. Nuestros jugadores saldrán hacia adelante y el rival, bueno, pues siempre va a tender a hacer ese pase en largo para buscar ese contraataque. Y bueno, pues se encuentra con que hemos adelantado la defensa y cae, como podéis observar, en fuera de juego clamoroso, ¿no? Bueno, es una técnica, ¿vale? Es una técnica y hace falta bastante práctica para utilizarlo y para utilizarlo bien. En otros FIFAs quizás era bastante más sencillo. En este quizás es un poquito más complicado, lo tienes que hacer bastante al tiempo. Incluso hay algunas veces que alguno de tus jugadores está muy cansado o por el motivo que sea, ¿vale? Y se te puede llegar a quedar rezagado, así es que tener cuidado con eso. Pero ya veis cómo dejo a dos jugadores en este caso en fuera de juego. Es muy buena, es muy buena táctica. Sobre todo cuando vais perdiendo o el partido está un poquito, que veis que el rival está encerrado y os sale mucho a la contra, que esto pasa muchísimo en este juego porque la mayoría de la gente juega así. Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que esta táctica existe y que podéis utilizarla. Ya veis que, por ejemplo, en este caso ha sido por poco, pero ha sido, ¿vale? Así es que ha sido fuera de juego. Y en realidad luego es lo que vale, ¿no? Y ya digo, que os puede salir mal y sobre todo al principio os saldrá súper mal, ¿vale? Si nunca lo habéis hecho, os saldrá fatal. Pero es cuestión de practicar, como todo, ¿vale? Como todo en este juego. Mucha práctica, muchos partidos igual, incluso regalados, ¿no? Por haber hecho mal un fuera de juego. Pero bueno, a la larga ya os digo que compensa y mucho, porque le podéis tener bastante frito y bastante harto a vuestro rival si utilizáis esta táctica. Fijaros, ¿no? ¡Brum! Echamos toda la defensa para adelante y dejamos en fuera de juego a sus delanteros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él va para adelante, ¿no? Él va para adelante. ¿Cuándo es buena opción para utilizar este fuera de juego? Pues justo cuando controle el balón o incluso cuando veáis que el delantero de él va a adelantar a vuestra defensa, porque es cuando él va a dar el pase, ¿vale? Ahí, ¿vale? Justo cuando va a adelantar el delantero a vuestros defensas, ahí es justo cuando lo tiráis. Un poquito antes a poder ser, ¿vale? Porque estas cosas, este tipo de cosas, se ven venir. Bueno, yo no sé, yo las veo venir, pero vamos, yo supongo que vosotros también lo veréis venir, ¿no? Cuando va a hacer el pase en largo. Y sobre todo también cuando se adelanta el balón. Por ejemplo, ahí, cuando se adelanta el balón, lo siguiente ya ha cargado la barra de pase. Ya no va a poder hacer nada, aunque quiera, ¿vale? Porque, fijaros, ahí se adelantó el balón y lo siguiente ya es el pase. Entonces, bueno, tenéis que tener en cuenta eso. Y luego hay otra forma que es, digamos, la manual, entre comillas, ¿vale? Fijaros, en esta ocasión tenemos seleccionado a ese jugador, pero hay uno más rezagado y el pase es inminente, ¿lo veis, no? Pues lo seleccionamos o bien con el joystick o bien automáticamente con el botón, ¿vale? Y lo sacamos nosotros, sin utilizar táctica de fuera de juego ninguna. Esta suele ser muy efectiva, incluso yo suelo retrasar un defensa mío para que se piense que, pues eso, para que se piense que no está en fuera de juego. Y cuando veo que va a hacer el pase, cojo y lo saco, ¿no? Lo saco yo directamente, manualmente. Son dos formas de tirar el fuera de juego. No hay una más efectiva que la otra. En una te la juegas más a lo que la máquina quiera, por así decirlo, a lo que la CPU quiera.
y en otra tienes que andar o hilar muy fino, ¿vale? Ya digo, cambiar de jugador podemos cambiar o con L1 o LB o L1, o si no con el joystick de dirección. Yo recomiendo que lo hagáis con el joystick de las filigranas, perdón. Yo recomiendo que lo hagáis así, ¿vale? Con el joystick. Es mucho más sencillo porque podéis escoger al jugador que esté arriba o abajo según hacia dónde dirijáis el pad, ¿vale? Y podéis cambiar mucho más rápidamente, dándole pequeños toquecitos hasta llegar al jugador que vosotros deseéis. Bueno, chavales, pues esto es todo. En realidad es un vídeo sencillo, pero bueno, quería explicar, ¿vale? Que esto del fuera de juego es bastante efectivo si lo utilizáis bien. Ya sabéis, como siempre, si os ha servido, dejar ahí un like. Si os gusta este tipo de vídeos también, dejar un like para apoyar al canal. Si tenéis alguna duda, para eso está en los comentarios, que yo suelo contestar a todo el mundo. Por lo demás, un saludito. Agur, agur, agur. Ah, por cierto, quieren que abandone. No tenéis cojones, cabrones. Que os den a todos, que os follen. Este es mi show, el escenario es un ring. Yo soy legendario como Mohamed Ali. Vuelo como mariposa, con rimas muy complejas. Mi estilo es aguijón, pico cual abeja. Este es mi show, el escenario es un ring. Yo soy legendario como Mohamed Ali.